Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a la sala de matemáticas y como os prometí vamos a hacer algún ejercicio de cuestiones relativas de los planos. Recordad que si teníamos dos planos cualesquiera teníamos que ir a definir las matrices de los coeficientes y la matriz ampliada correspondiente al sistema formado por dichos planos. Y teníamos que si el rango de A igual al rango de AB igual a 1 eran coplanarios, que si el rango de A era 1 y el rango de AB era 2 eran paralelos, y si el rango de A y el rango de AB, o sea, matriz coeficiente y matriz ampliada, eran 2, se cortaban formando una recta. Recordar hoy cuando os dibujaba lo que eran cálculos que cortaban, podría ser así, así, igual daba, ¿no? Bueno, entonces vamos a... tenemos el plano 1 que es 2x menos 3y más 2z igual a 4, y el plano 2 que es menos 3x más y más z igual a 1. Entonces vamos a dibujar por definir la matriz de los coeficientes, que sería 2 menos 3, 2 menos 3, 1, 1. Y la matriz ampliada, que sería, pues, 2 menos 3, 2, 4 y menos 3, 1, 1, 1. Vamos a ver el rango de la matriz A. Rango 3 evidentemente no puede ser porque faltaría otra fila, entonces vamos a ver si tiene rango 2. 2 por una 2 menos menos 9 es distinto de 0, luego rango de A es 2, igual al rango de AB, con lo que tendríamos la situación de que son planos que se cortan. Por ejemplo, este podría ser, a dibujar un poquitín distinto de hoy por la mañana. Vamos a suponer que la recta está aquí. Y el otro plano, pues podría ser algo así. Por ejemplo, que fuese algo así. Este es el plano 1 y este es el plano 2. Bueno, espero que os haya resultado interesante este ejercicio rápido de determinar la posición relativa a dos planos. Haremos otro un poco más complicado en el que definamos los planos a partir de varios puntos, que tengamos que hacer la ecuación cartesiana a partir de los puntos y los vectores directores. Y, como siempre, me despido de vosotros hasta la siguiente ocasión. Muchas gracias.